Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. ¡Feliz fiesta a todos nosotros, a todos los paraguayos de la Virgencita de Caacupe! Una bendición y una protección especial de nuestra Madre del Cielo. Nosotros en esta oportunidad escuchamos Peñandi Yarañi Eumaje desde el Génesis. Estamos en el capítulo 3 del versículo 9 en adelante. Nos dice la palabra del Señor. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. El hombre replicó, y Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso has comido el árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que me pusiste a mi lado me dio del fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Queridos hermanos, queridos amigos, esta lectura es maravillosa en este día tan importante de la Virgencita de Caacupé. Peñande yarañanere no es por andúñande, eifo atahupe allá hebreo, ¿dónde tú? ¿Dónde estás? Se dice, more y me. O mejor dicho, una expresión que nosotros entendemos mejor, ¿dónde estás parado? Se dice, ¿dónde estás parado? ¿Quién sos vos? ¿Cómo te sentís? ¿Cuál es tu condición? Porque recordemos que aquí en este versículo estamos después del pecado original, después de que el hombre desobedeció a Dios. Y entonces el hombre comienza a darse cuenta del remordimiento interior. Aupeañan de Yara, entonces este día, oporandumía iñande, jaeñande, móvara y mereña. ¿Cómo sos? ¿Quién sos? Porque tenemos que mirar profundamente y al celebrar justamente esta fiesta tan importante para nuestra patria, para nuestra nación, donde las homilías se dirigen verdaderamente a nuestro pueblo, a nuestra gente, sobre todo a los que están dirigiendo nuestra nación, etc. ¿Dónde estás parado? Paraguay, ¿dónde estás parado? Va ere ya pojan, va echar y co, ¿verdad? Estos son los elementos fundamentales y esenciales, queridos hermanos, que tenemos que reflexionar y que tenemos que pedir a Dios esa gracia para salir adelante. Diga tú y entonces la ñandela ya, pues estás andando ya y mo paña y meña y na, ¿verdad? Y que no hagamos como hace Adán, al final dice, la mujer que me diste por compañera, o la mujer que dice, la serpiente me sedujo y comí. Es decir, no están asumiendo su responsabilidad. Asumamos nuestra responsabilidad. Pidamos esta gracia a la Virgencita, fortalezcámonos entonces de la gracia de Dios que hoy especialmente nos regala por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.